jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos aquí? En esta nueva ocasión va a ser un video especial en el canal, porque principalmente voy a mostrar mis películas de Navidad, las que tengo actualmente. Ya sé que van a ser las mismas que mostré hace un año, pero en este video van a ser, aparte de las películas, voy a mostrar como una sorpresa que no es una película, no, pero es un detalle muy bonito. Espero que les guste. Primero comenzamos con las películas. Ya pocos ya las han visto, pocos se hacen muy conocidas, pero los voy a mostrar poco a poquito. Vive la Navidad con Disney, que tenemos en formato DVD. Incluye como episodios o webisodios de las aventuras de los amigos de Mickey. Esto es lo más bonito de este disco. Hay como un serigrafiado. Siguiente es Mickey se lleva la Navidad. Se las recomiendo bastante estos clásicos, para ya que estamos en fechas de Navidad, y pues aquí no, porque no hay que darse de lujo y no ver estas películas. La verdad sí vale la pena. Siguiente es Narnia, el león, la bruja y el orfeo. No, pues la incluí porque incluye mucha temática hacia la Navidad, o la nieve principalmente. Tenemos la película, pronto voy a... Es que no grabo mucho porque casi no tengo mucho espacio en este celular que estoy grabando, y por eso ocupo uno nuevo, que a ver si pronto pueda conseguir uno para grabar, porque sí me hace falta. Siguiente es Mickey y sus amigos en otra Navidad. Duración 67 minutos. Aquí lo tenemos. Me voy un poquito rápido porque para que no se me haga este video tan largo, y aparte porque tengo pocas películas. Pero lo que puedo comentar de las de Mickey Mouse es que son parte de mi infancia, ¿ya? Y así que nunca los voy a regalar ni vender, aunque me digan que soy inmaduro. Para mí me encantan los personajes clásicos, y a ver si en un futuro mis hijos puedan ver estas caricaturas, aunque en ese tiempo no va a haber mucho de eso, pero digamos que puede pasar algo, ¿no? Siguiente es Winnie Pooh, momentos para compartir. No, esta como que me encantaba mucho, esta lo veía muchísimo, y yo voy a volver a ver otra vez porque te incluye un modo de juego para control, que pintas muñecos, pintas de todo, es lo chido. Siguiente es Los fantasmas de Scrooge, de Jim Carrey. Aquí tenemos otra película muy recomendada, bastante se la recomiendo, millón. Siguiente es la segunda y la tercera de Santa Clausura. Lamentablemente no tenemos la 1, pero aquí voy a poner una imagen de cómo es la portada de la 1. Muchos me preguntan, ¿cuál es tu favorita de estas? Me gusta más la 1, para mí, no sé por qué. Y esta, la 3 más o menos, como que le baja un toque de calidad a esta. O sea, mantiene lo bueno, pero a veces no, como que es necesario que pongan escenas así, pero me gusta, si me entiende. No es mi favorita, pero me gusta. Y espero que puedan tener una muy, muy, muy buena Navidades, muy buenas fiestas navideñas. Siguiente es El joven manos de tijera, una joya de película de Tim Burton. En lo personal, si no la han visto, ¿qué esperan? Vayan a verla, dejen de hacer lo que están haciendo, ok, no, si es algo importante, no, déjenlo, dejen trabajar primero y después vean la película. ¿Qué tenemos? Siguiente es El Expreso Polar, edición de 2 discos. Ya mis amigos ya consiguieron esta edición, ya yo fui de los primeritos que tuve esta edición, ya, muchos me tenían envidia que yo se las quería dar y no. De hecho, voy a hacer un video, no un video de mi voz, sino hice como un cast de cómo podía ser esa película, pero en live action. Que ese cast creo que sí les va a encantar muchísimo. A ver si no me quita el video por el copy, porque le metí su tema musical. Y por último, Holiday, una película que nunca la he mostrado en el canal, y creo que sí, pero con poco tiempo.
Ya saben, actores muy conocidos como Jack Black, Kate Winslet, obviamente Cameron Díaz. Y pues Holiday, pues sí, es un nombre, dicen, ¿no? Fiestas navideñas. Y ya viene lo bueno. Déjame hacer una pausa y regresamos. ¡Voilà! Este fue un detalle muy bonito de que me dio mi mamá, ya que regresando de la uni, pues me dijo, no, pues te tengo una sorpresa, hijo, y pues yo también le tengo pensado llegar a algo muy bonito, pero no importa qué des, simplemente con dar tu cariño, amor, es suficiente. Pero uff, este detalle sí me gustó bastante. Y vamos a empezar a quitar todo, o sea, la cinta y todo. Vamos a poner en cámara rápida. Ya, creo que no sé cómo se quita esto, creo que tiene cinta scotch. No sé qué tenga esto, si está como cinta se ve ahí. Déjame quitarlo. Aquí tenemos coffee en cocoa. Incluye unos chocolatillos que los quiero abrir después, ya que son poquitos, pero aquí tenemos. Y lo más bonito que me gustó fue el dinero. Disculpe. Está muy 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 bello el dinero de Santa Claus. Bueno, aquí ya vamos a poner todas mis películas para terminar con el video. Ahí. Bueno, tal vez la puse un poquito mal, pero así quedó. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado mucho este video especial de Navidad. Ha sido un pequeño video, pero me gusta hacer estos tipos de videos. Mientras más cortos sean, más vistas puede tener, porque ni modo que muestre 10 minutos por estas películas. Y pues, la primera vez que hago así. Y voy a avisar lo siguiente, y es que en los próximos videos que voy a estar grabando de pelis ya van a durar más de 7 minutos o 8 mínimo. Y ahí tengo varios videos gameplays para los que vayan a checarlos. Y nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Y sin nada más que decir, apóyame muchísimo para llegar a los 400 subs. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Merry Christmas.